Good evening, class. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Hi. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Pretty good? Yes? Fine, thank you. I'm fine. Good. I'm happy to see many of you connected. Well, welcome to today's class. I presented myself in the group and now we can see each other. Personally, my name is Jessica Guerrero and I'm gonna be with you for this module. How are you doing? My name is Olga Gomez and I am assistant account and I have a daughter. Oh, wow. And I, yes, and I hope this model will be good, very good. Yes, I'm sure it will be. That's exactly what I hope. Everybody is gonna have a great time. Okay, very good. Bueno, bienvenidos. Creo que todavía están ingresando algunos. Vamos a tener ahí un poquito de paciencia ahí para que todos se puedan conectar. Vamos a esperar un momentito, quizás un minutito más, para que todos se puedan conectar. Como es el primer día de clase, a veces puede ser que nos perdamos un poquito, ¿verdad? Con todas las... los enlaces. Así es de que, pero me alegra mucho pues ver a la gran mayoría conectados y conocerlos también, ¿verdad? Ok, vamos a darles chancecito ahí. Bueno, ya son las 8:05, así es de que vamos a empezar. Bueno, como les decía, pues a mucho gusto. Pues para mí es un placer poder tenerlos en nuestra clase para este módulo. Bienvenidos al módulo intermedio. ¿Cómo se sienten? I am very excited. Yay. Because this new module is one level more. And absolutely. I am excited. Yay. All right. Good. Yes. I'm excited too. Yes, vamos a aprender muchas cosas. Este módulo va a ser un tanto diferente a los módulos anteriores. Ya van a ver por qué. Vamos a ver contenido que es un tantito diferente. Y pues ya, pues ustedes ya están oficialmente a un nivel intermedio. Ok. Yo sé que pues a veces quizás uno se siente como que, pero es que yo no estoy preparado, ¿verdad? Yo todavía no siento que estoy en este nivel. No se preocupe que si usted está acá, porque sí, usted pertenece a este nivel y poco a poco vamos a ir mejorando las cosas. Por supuesto que toma tiempo, ¿verdad? Y no espero que ustedes lo puedan hacer todo, ¿verdad? Así es que no se preocupen de que si ustedes no entienden todo, el punto no es entender todo. Después de todo, estamos a un nivel intermedio, no es avanzado, ¿verdad? Ustedes no son nativos del idioma, ¿verdad? De que obviamente van a haber cosas que ustedes no entienden y está bien, pero eso no significa de que ustedes no pueden, no están aptos para este nivel, por supuesto que sí. Así de que bienvenidos a todos, me alegra que se hayan conectado el primer día. Eso es muy importante, conectarse el primer día por muchas diferentes cosas. Uno, porque pues así uno pues compagina mejor ahí con todos los nuevos compañeros.
podemos conocernos mejor, podemos entender mejor cómo está, cómo es que hay que, cómo están las cosas, ¿verdad? En el sentido de el material que hay que utilizar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, así es de que eso es algo muy bueno. Así que bienvenidos a todos. Bueno, antes de empezar, vamos a empezar ahí con tomando la asistencia, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer para que nosotros podamos tener ahí la constancia y de INSAFORP, que sí, estamos en clase, ¿verdad? Esa es la idea. Ok, así es de que vamos a empezar. Lo que voy a hacer es de que, como todavía no estoy familiarizados con su nombre, voy a decir los dos, bueno, voy a decir el nombre completo, pero después usted me puede decir qué nombre es el que usted prefiere, ¿verdad? Esa es la idea. Ok. Solo denme un momentito. Solo un momentito, chicos. Que se me ha, entre tantas cosas aquí que tengo abierto, se me ha escapado el, ¿dónde está? Ok, hoy sí ya lo tengo. Ok, empezamos entonces. Ok, Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present teacher. Ok. And I prefer Alejandra Rodríguez. Alejandra, ok, very good, Alejandra. Welcome. Ok, Ana Cristina Chavarría Flores. Teacher. ¿Dónde está? Ah, ok, muy bien. Bienvenida. ¿Y cómo prefiere? Cristina. Cristina, ok. Bienvenida, Cristina. Ok. Ana del Carmen Mejía de Álvarez. Ana del Carmen Mejía de Álvarez. ¿No está? ¿No? Ok. Bueno. Ana del Carmen. Ah, oh, no, perdón. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok, muy bien. Muy bien, excelente. ¿Qué nombre prefiere? The first name is okay. Ana, okay, good, okay. Ana, do you happen to have your camera? Sorry? Your camera, do you have the camera? Yes, teacher. Okay, maybe you can turn it on if it's possible? Yes, teacher. Okay, thank you. Okay, Carolina Yamilet Hernandez Landaverde. Present teacher. Okay, all right. And what do you prefer? I prefer Caroline. Caroline. Okay. All right. Thank you. Okay. Cristina Stephanie Martinez Mejía. Perdón. Okay, very good, very good. Christine, what do you prefer, Cristina, Stephanie, or? I prefer Christy. Christy, okay, Christy it is. Christy. Yes, because I already have a Cristina. Okay, good, yeah. Good. Yeah, that will help me to remember. Good, excellent. Okay. Fátima del Carmen.
Fátima del Carmen Portillo de Hernández. ¿No? ¿No ha ingresado todavía? ¿Fátima del Carmen? Ok. Gerson, Gerson Manuel Hernández Hernández. Gerson Manuel Hernández Hernández. No, ok. Ok. Sí. Karina Noemí Álvarez Mejía. Karina Noemí Álvarez Mejía. No, not here. Ok. Linda Yvette Márquez de Centeno. Linda Yvette Márquez de Centeno. Ok. María Julia Gómez Arévalo. María Julia Gómez Arévalo. Present. Ok, very good. What do you prefer? Julia, teacher. Julia. All right, thank you, Julia. Okay. Marlene Nicole Rivera Espinosa. Hello, present. Okay, very good. Very, very good. And what do you prefer? I prefer Nicole. Okay, thank you, Nicole. Thank you very much. Okay, Mayra Roxana Hernandez Flores. Mayra Roxana Hernandez Flores is not here. Okay, all right. Miguel Angel Dominguez Santos. Hello, good evening. Okay, very good, excellent. Okay, welcome. What do you prefer? Miguel. Sorry? Miguel. Miguel. Okay, welcome, Miguel. Okay, all right. And Nelson Iván Alfaro Flores. Nelson Iván Alfaro Flores. No? Okay. What about Norma Carolina Villeda Avalos? Present, teacher. Okay. For me, Norma, it's okay. Sorry? Norma, it's okay for me. Norma, okay. Thank you, Norma. Okay, very good. And Olga Marlene Gomez Rios? Present, teacher. Okay, welcome. What do you prefer? I prefer my name, Olga. Olga, okay. All right. Thank you, Olga. Rafael Ernesto Hernandez Sandoval? Present, teacher. Okay, welcome. Do you prefer, what do you prefer? I prefer Rafa. Rafa. Yes. Okay, Rafa. Great. Zenaida America Dominguez Asensio. Zenaida America Dominguez Asensio. No? Okay. What about Silvia Zuleima Rodriguez de González? Good night, teacher. Good evening. Hello. All right. And what do you prefer? I prefer Suleyma. Suleyma. Okay. Wonderful. Welcome, Suleyma. Thanks. All right. Nancy Betovar Rivera? Present, teacher. Okay. Very good. What do you prefer? Nancy. Nancy, all right. Thank you, Nancy. Thank you. Juan Carlos Palacio Ramirez.
Present teacher. Okay, very good. Welcome. What do you prefer? Thank you. Juan Carlos. Juan Carlos. Okay, great. Karen Yesenia Castillo Martinez. Karen Yesenia Castillo Martinez. No, not here. Okay. Zuleima Veronica Melgar Diaz. Present teacher. Okay, very good. What do you prefer to be called? Zuleima teacher. Zuleima. Okay, so I'm gonna have two Zuleimas. Thank you. Okay, you're welcome. So I'll have, so we have Zuleima Melgar and Zuleima Rodriguez, right? I guess that's how it's gonna work. Okay. All right, so you are Zuleima M, the other one is Zuleima R. Okay. All right, Carla Vanessa Vasquez de Ayala. Carla Vanessa Vasquez de Ayala. No? Okay. And finally, Wilber Alexis Torres Dominguez. Wilber Alexis Torres Dominguez. No. Okay. All right. I'm just going to repeat the names of the people that I didn't hear in case people were connecting after I mentioned their name. So I have Ana del Carmen Mejia de Alvarez. Fátima del Carmen Portillo de Hernández, Gerson Manuel Hernández Hernández, Karina Noemí Álvarez Mejía, Linda Ivette Márquez de Centeno, Mayra Roxana Hernández Flores, Nelson Iván Alfaro Flores, Zenaida América Domínguez Asensio, Karen Yesenia Castillo Martinez, Carla Vanessa Vázquez de Ayala, and Wilber Alexis Torres Dominguez. Nobody from the people that I mentioned are here? Okay. Okay. All right, class. In that case, bueno, what we're going to do is we're going to be... we're going to be starting with the class, but we're going to first, the first thing we're going to do is I'm going to introduce you to first your teacher, me, and second, a little bit about the information of our course and what is expected of you, what rules and policies, both in Zaporp and Ingles por Corporativo has, okay? So let's start. Please tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Oh, wait a sec. I can't even see my PowerPoint. Yes, teacher. Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. All right. Good. Good, good, good. Okay. Just give me a moment. Oops. Ooh, ¿qué pasó? Okay, un momentito. Algo pasó acá. Oh, se cerró el PowerPoint. Lo voy a abrir nuevamente. Solo téngame un poquito de paciencia.
Okay. Bueno, ok. Vamos a ver. Ok, vamos a intentar esto nuevamente, a ver si nos sale. Can you see it? Yes, teacher. Yes, okay, good. All right, very good. Okay, so we have a course, English for Work program. This is the intermediate module one, and your facilitator is Jessica Guerrero. Okay, so just a little bit about me. I'm Jessica Guerrero. Well, this is actually in Spanish. Bueno, de hecho, la presentación es en español. Yo voy a mejor hablar español. Formación académica, tenemos ahí el International Baccalaureate Certificate de Suecia, los Principles of British in English, ¿verdad? La conferencia de profesores y la para la planificación y facilitación del idioma inglés, American Inspiration Schools, Learn from Pleasure. Teacher. Teacher. Excuse me. ¿Sí? Se escucha bien, Lee. Se escucha con interferencia. ¿Ahorita se escucha todavía con la interferencia? Sí. Ok, vamos a apagar todos nuestros nuestros micrófonos y díganme ahí con la manita si se oye mejor ahora. Ahí con la reacción ahí, póngame sí o no. Ok, perfecto. Ok, excelente. Muy bien. Ok, parece ser que ya todo está arreglado. Muy bien, gracias. Ok, entonces esa es nuestra formación académica y pues nuestra experiencia laboral. Hemos trabajado como facilitadora en ProLingua Institute, facilitadora en el Instituto Especializado de Nivel Superior, facilitadora en Centro Cultural Salvadoreño Americano, profesora de inglés en Colegio Euroamericano 2000, profesora de inglés en Colegio Salvadoreño Inglés, y pues ahora obviamente estamos con como facilitadora en inglés corporativo. Así es que eso es un poquito acerca de quién somos. Ok, uy, perdón. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ok, muy bien. Ok, entonces empecemos ahí hablando acerca de los requerimientos. Esos son los requerimientos son nuestros requerimientos como inglés corporativo, sino que son en sí los requerimientos de INSAFORP. Es lo que INSAFORP pide de todos los participantes. Y es lo siguiente. Lo primero es de que hay que poner el nombre completo al conectarse a la plataforma. Eso significa de que su nombre, cuando usted se mira en la pantalla, debe de tener su nombre completo. Así de que no sé cuántos de ustedes ya se percataron si tienen el nombre completo o no. Si no lo tienen, entonces les voy a pedir que pues en este caso hagan el cambio, ¿verdad? Para poner su nombre completo. El nombre completo es exactamente como aparece en el DUI porque es exactamente como nos inscribimos en INSAFORP, ahí con el nombre que está en el DUI. Así de que si tenemos dos nombres, ¿verdad? El primer nombre y el segundo nombre. Si tenemos dos apellidos, también los dos apellidos. Si tenemos apellido de casada, pues también apellido de casada. Ahora, si usted ve que no tiene el nombre y lo necesita cambiar, entonces en la parte, no sé si ustedes ya saben cómo cambiar su nombre. ¿No?
Bueno, si acaso no lo sabemos cómo hacer, les voy a explicar. Cuando usted, usted va a ver de que están las cajitas, ¿verdad? De todos los diferentes participantes en la clase. Y van a ver entonces que también ahí está uno para la cajita de su video, ¿verdad? Entonces ahí en esa, en su video, cuando usted, usted ve su video, va a ver que hay tres puntitos. Si usted toca esos tres puntitos, ¿verdad? Si usted le hace clic izquierdo, si está en computadora, va a usted ver que se abre una pestaña y esa pestaña dice, bueno, da un montón de opciones, pero lo que queremos nosotros es, a ver, es la que, si lo tiene inglés, dice rename, y si lo tiene español, creo que dice renombrar, algo así. Entonces ahí le apretamos en rename o renombrar y entonces nos sale otra cajita blanca y ahí entonces nosotros podemos digitar el nombre completo, ¿verdad? Así de que si me pueden hacer ese favor, les agradecería bastante porque es como INSAFOR lo pide. Pero además de eso, está este segundo requerimiento que es en el caso de oyentes, agregar palabra oyente entre paréntesis luego de su nombre. ¿Okay? Esto es lo que significa es, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Si usted está en este, digamos, con ese requerimiento, digamos. Ya creo que si no mal sé, ya pues han hablado con usted anteriormente de este procedimiento y ahorita pues simplemente estamos recordándolo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, por ejemplo, en mi nombre sería Jessica Lizeth Guerrero y entonces en paréntesis vengo yo y pongo la palabra oyente, ¿verdad? Después de mi nombre, Jessica Lizeth Guerrero, ¿ok? Así es como se me manejaría. Y la otra cosa que INSAFOR pide, y nuevamente hago hincapié en el hecho de que es INSAFOR, ¿verdad?, que lo requiere de esta forma, es de que las cámaras estén encendidas durante toda la sesión. O sea, en otras palabras, desde que usted se conecta hasta que usted se desconecta, debe estar encendida su cámara. Ahora, a veces sí entiendo que puede ser que de repente pase algo y pues tenemos que apagarlo un momentito, pero la mayor parte del tiempo debe estar encendida, ¿verdad? No solamente la vamos a encender cuando, por ejemplo, cuando vamos a pasar lista, ¿no? Sino que en todo momento. Y eso es algo que INSAFOR nos pide porque ellos hacen auditoría. Entonces ellos tienen que estar seguros de que en realidad los que dicen estar conectados realmente están conectados, ¿verdad? Así de que por eso es de que ellos piden eso. También acordarse de minimizar el sonido ambiental lo más posible. Pues a veces, yo sé que a veces no se puede, ¿verdad? Porque tal vez pues varios viven en la casa y tal vez no hay un lugar muy privado donde poder tener la clase, pero hasta donde usted pueda, se puede minimizar el sonido. Lo ideal sería que obviamente tenga su micrófono apagado, ¿verdad? Así como todos tienen ahorita, porque pues ustedes ya pudieron comprobar, ¿verdad? Que a veces cuando solo una persona tiene abierto, puede causar bastante interferencia en la clase y después ya no se puede entender muy bien. Entonces, si ustedes se aseguran de siempre mantener su micrófono apagado, si no lo van a usar en ese momento, claro, ¿verdad? Obviamente, enciéndalo cuando ya va usted a participar, pero al solo termina de participar, entonces lo puede apagar. También, si es posible, tal vez puede utilizar audífonos, ¿verdad? O pues ponerse en lo ideal tal vez sería ponerse en un sitio en la casa donde sea un poco más pues privado, ¿verdad? Aunque lo más que se pueda, ¿verdad? Porque yo entiendo que a veces no se puede tanto. Y por supuesto la participación activa.
activa. Esto es importante porque no es solamente que me voy a venir a clase y a conectar y ya automáticamente ya aprendí el idioma, sino que para que realmente podamos aprender el idioma, porque después de todo, por eso estamos acá, para aprender el idioma. Entonces eso requiere una participación activa. Solamente de escuchar a otros hablar o no vamos a lograr mucho. Claro, eso es parte de la clase, ¿verdad? Es la parte de listening, pero por supuesto también está la parte de la parte que tenemos que desarrollar el habla, y para eso necesitamos una participación activa. Y también, pues, por lo mismo, necesitamos que tenga su cámara encendida para que de esa forma pueda usted participar, sepamos quién está hablando, ¿verdad? Y así por el estilo. ¿Alguna pregunta acerca de esos requerimientos? No, teacher. Ninguna. Ok. Adán, ¿todo está claro? Sí. Ok, muy bien. Continuemos entonces. La siguiente parte que vamos a hablar es acerca de la asistencia. Ups, perdón, se nos fue. La asistencia. La asistencia a clase nuevamente es un tema muy importante dentro de los lineamientos de INSAFORP, porque la asistencia a clase también determina si usted va a, uno, aprender, por supuesto, y dos, si usted va a poder tener la capacidad suficiente para poder pasar al próximo nivel. Entonces, eso requiere de que tengamos una asistencia del 100% de clase. Es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería que usted no perdiera ni un solo momento de la clase, incluso que se conectara justo a las 8 y hasta el final de la clase. Eso sería lo ideal. Pero siendo realistas, pues a veces puede ser que pues algo pase, ¿verdad? De repente nos enfermamos, de repente nos piden en el trabajo que nos quedemos a trabajar y bueno, esas cosas suceden, ¿verdad? O se nos van el internet. Entonces, viendo el hecho, de que hay esas, pues, cosas reales que suceden. Entonces, a pesar de que lo ideal sería que fuera un 100% de clase, pero lo mínimo, mínimo, mínimo que usted tiene que conectarse es el 80%, ¿verdad? O sea, si usted no tiene 80% de clase, lastimosamente no califica para poder pasar al próximo nivel. Y es algo que, digamos, es bastante, lógico, ¿verdad? Hasta cierto grado, por el hecho de que si no estamos en clase, no podemos participar. Si no podemos participar, entonces hay mucha dificultad para que realmente podamos demostrar nuestras capacidades del desarrollo de las habilidades lingüísticas. Entonces, por lo tanto, necesitamos un mínimo del 80%. O sea, el 80% es tomando en cuenta todos esos inconvenientes que podría haber, ¿verdad? Que de repente no podemos asistir a clase, pero eso no es que, es que hoy, pues, no sé, tengo ganas de irme a los planes, ¿verdad? Y entonces me voy a ir a los planes, ¿verdad? Porque como todavía tengo 80%, o sea, yo puedo faltar a clase. No, porque ¿qué pasa? Después se le presenta otras cosas y usted dice, híjole, ¿y ahora cómo hago, verdad? Ahora sí ya no tengo suficiente espacio para poder faltar a otra clase. Entonces, solamente son por emergencias, ¿verdad? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. En otras palabras, no solamente porque usted se conecta al momento que pasamos asistencia, entonces usted dice, ya estuvo, ¿verdad? Me conecto al principio, me conecto al final y ya, pues cumplí. No, tiene que estar presente en toda la clase, ¿ok? La asistencia se toma en tres ocasiones, 8, 9, 9, 55. Se tomará como válida escuchar al participante decir presente o present o tener cámara y tener cámara encendida.
Esto es importante, que tenemos que saber quién nos dice presente, quién nos dice present, ¿verdad? Entonces no podemos tener la cámara apagada, ¿verdad? Porque necesitamos verificar que en realidad sea usted el que está recibiendo la clase, ¿verdad? Y también están disponibles las sesiones uno a uno, ¿verdad? Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Y eso lo hacemos en orden de la lista, ¿ok? Entonces, la primera persona en la lista es el que le tocaría el día de hoy, ¿verdad? Así es como vamos a hacer. Por si acaso está pensando, se estaba preguntándose cuándo me toca a mí, como es orden de la lista, entonces, cabalito, primera persona en la lista es la que le toca hoy, la segunda persona le tocaría mañana y la tercera persona el jueves y así sucesivamente. ¿Okay? Y por último, no hay permisos disponibles. ¿Esto qué significa? Que INSAFORM no nos ha dado la autorización a nosotros como inglés corporativo de decirles a ustedes, sí, no se preocupe, no tiene, o sea, puede faltar, ¿verdad? A veces yo sé que resultan cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Estamos enfermados, vamos al seguro, o pues lastimosamente a veces puede ser que, pues Dios no quiera, pero puede ser que tal vez tengamos que asistir, digamos, a algún funeral o algo así, ¿verdad? Y entonces me pone mensaje y me dice, teacher, yo hoy no puedo asistir porque esto y esto pasó. Y realmente lo lamento, ¿verdad? Porque son situaciones que nadie quiere pasar. Pero lastimosamente yo como profesora no tengo la autorización para decirle, sí, no se preocupe, ¿verdad? Ahí nos vemos la próxima semana. No tengo esa autorización porque INSAFORM nos ha pedido, o sea, no nos ha dado esa libertad de poder darles ese permiso. Entonces, ahora, eso no significa de que no vale de nada que usted notifique, ¿verdad? No, todo lo contrario. Si usted me notifica, entonces yo puedo escribir un comentario, decir, este día fulanitos o menganita me informó de que no podía asistir por tal cosa. Ponemos ahí una nota y entonces ya pues queda eso registrado, ¿verdad? Aunque no es un permiso, pero por lo menos nos da una idea de qué es lo que haya pasado y si de esa forma pues podemos ver si le podemos ayudar con mucho gusto. ¿Pregunta sobre esto? Muy bien, ok. Tareas de evaluaciones. Ups, perdón, un momentito. Solo denme un momento. Solo un momentito, chicos. Ya estoy con ustedes. Ok. Por cierto, solo quería confirmar cuántos de ustedes son nuevos al curso. ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que están con nosotros? Tal vez pueden levantar ahí la manita virtual y así yo puedo identificar. Ok, muy bien. Bueno, bienvenida, Carla. Es un gusto tenerla ahí en nuestra clase y pues estoy segura que se va a sentir muy a gusto ahí con todos, ¿verdad? Bienvenida.
Ok, bueno, entonces nuevamente voy a presentar ahí el PowerPoint. Díganme si lo ven. Yes, teacher. ¿Sí? Yes. ¿Sí? Ok. Ah, perdón. Ok, muy bien. Entonces, tareas y evaluaciones. ¿Es necesario obtener el 80% promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? Este es otro de los requisitos que pide INSAPOR. Para que usted pueda pasar al siguiente nivel, tiene que tener por lo menos un 80% en los promedios de las tareas y evaluaciones. Las tareas y evaluaciones son lo que está en la plataforma, solo para que no se me confundan, ¿verdad? Estamos hablando de la plataforma, directamente de la plataforma. Entonces, usted tiene que tener un 80% en las actividades en la plataforma. Ahora, ¿es difícil eso? Pues yo creo que difícil no lo es. Simplemente requiere que usted esté al día, ¿verdad? Que se ponga siempre al día, de que estar ahí viendo la información, haciendo las tareas puntualmente para que no tenga que estar atrasado, ¿verdad? Que al último momento, ¡ay, tengo que hacer esto!, ¿verdad? Porque en realidad lo bueno de la plataforma es lo siguiente, que la plataforma le deja a usted hacer las actividades cuantas veces usted quiera hasta obtener un 100%. Así que si usted se equivoca y obtiene un 50, no significa que se le va a quedar la nota. Usted puede seguir intentándolo hasta que logre el 100. Y lo bueno es de que no importa cuántas veces usted lo haga, no es que le va descontando, ¿verdad? Cada vez que usted lo haga, le pone menos, no, sino que si usted lo tiene totalmente correcto, entonces ya le da el 100%. Así que en realidad llegar a 80% no es nada difícil en la plataforma. Por cierto, no sé si todos han ya verificado su acceso a la plataforma. Si no lo han hecho aún, por favor, háganlo a más tarde esta noche para que mañana pues tengas la certeza de que todos tienen acceso a la plataforma. También las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Usted va a encontrar, en la plataforma va a encontrar el video de la clase anterior, ¿verdad? Digamos, el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy no hay video todavía, ¿verdad? Porque apenas estamos grabando el video ahorita. Entonces, pero ya a partir de mañana, a eso de las 8:30, ya usted va a poder encontrar el video en la plataforma. Y después de ese video, la próxima pestaña viene la tarea. Pero entonces las tareas por lo general son, si no me equivoco, son 5 tareas por unidad. Uh-huh. Ok. Y todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes del viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAPOR semanalmente. Bueno, esto es por lo general, es correcto cuando nosotros vamos de lunes a viernes. Sin embargo, en este caso, como estamos empezando un martes, ya no sería el martes, pero ya no sería viernes, sino que correspondería para el lunes, ¿ok? Entonces, todos los lunes asegurarse de completar las tareas que corresponden de esa semana, ¿ok? La fecha del límite para terminar el examen medio o lo que se llama el midterm es el lunes 14 de febrero antes de la medianoche, ¿verdad? Entonces tengan eso en cuenta. Son 3 semanas prácticamente lo que usted tiene para poder completarlo. Lo bonito de también la plataforma es de que usted puede empezar a hacer estos exámenes desde el día de hoy, si quieren. Yo he tenido alumnos que de repente yo digo, wow, o sea, todo lleno, ¿verdad? Porque vinieron y utilizaron, digamos, el primer fin de semana y completaron todo.
Está bien, si usted quiere hacer eso, no hay ningún inconveniente de completar la plataforma antes del tiempo. Así que el midterm no tiene que esperar hasta el 14 de febrero para hacerlo, puede ser desde ahorita. Y lo mismo va con el final exam, ¿verdad? O el examen final. Pero la fecha límite para terminar el examen final es el lunes 28 de febrero antes de la medianoche. Note, es antes de la medianoche. O sea, no se vaya a despertar el día 1 de marzo a las 5 de la mañana tras hacerlo, ¿verdad? O sea, no, la idea es completarlo antes de la medianoche. El manual puede ser descargado en la plataforma. Y no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Todos tienen el manual? No, yet, teacher. Yeah. Yes. Vale, lo que voy a hacer es que voy a compartirlo. Vale. Ah, antes de cualquier cosa, ¿todos están en el grupo de WhatsApp? Sí. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, muy bien. Si no están en el grupo de WhatsApp todavía, por favor, únanse desde ya. Lo que usted, es una forma bien simple, bien sencilla de hacer. Va usted, se mete, lo mejor sería hacerlo desde su celular. Entonces viene con su celular, se mete a al correo electrónico donde le mandaron el enlace, a todos los enlaces. Entonces se mete ahí y en uno de los enlaces dice el WhatsApp. Entonces viene usted y hace clic en el enlace y lo va a dirigir directamente a WhatsApp y le va a pedir, preguntar si usted quiere unirse al grupo, pone que sí y ya está automáticamente unido al grupo. Nadie más puede unirlo por usted, o sea, no puedo ser yo quien venga y lo ponga a usted dentro del grupo, usted mismo tiene que unirse, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dar chance para que todos se unan y después de la clase voy a mandar el manual para que ustedes puedan ya tenerlo digital, ¿verdad? Todos deben de tener su manual. Puede ser en su celular o su computadora, lo que se les haga más fácil. ¿Preguntas acerca de tareas y evaluaciones? Teacher, este curso es de 5 semanas, ¿verdad? Es correcto, muy bien. Gracias ahí por el detallito ahí de la aclaración, es correcto. A partir de los módulos intermedios, ya no son 4 semanas, sino que 5 semanas. Por eso usted va a notar que el examen, el midterm, no es después de 2 semanas, sino que es después de 3 semanas. ¿Ok? Entonces, sí, esto va a ir por 5 semanas. Por eso que vamos a terminar el 28 de febrero. Vamos a hacer todas las 4 semanas de febrero más esta última semana de enero. ¿Alguna preguntita? Thank you. Welcome. ¿Una otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces, continuamos. En la plataforma de Zoom, todos tenemos un botón de silencio, que pues creo que ya todos lo hallaron porque todos están silenciados. Entonces, asegúrense que esto esté encendido, el botón de silencio de mute, ¿verdad? Al menos que usted vaya a hablar, ¿verdad? Entonces ahí sí lo puede encender, pero lo contrario, asegúrese que siempre esté apagado. Esto es más notorio que pase que no nos percatemos de que está encendido cuando estamos utilizando el celular. Eso es lo que he notado. Cuando estamos en la computadora es como que más fácil ver si está encendido y no encenderlo tan fácilmente. Pero con el celular, como pues los celulares son táctiles, ¿verdad? Entonces de repente, pum, se desactiva, ¿verdad? Y usted ni siquiera se da cuenta. O puede pensar que usted lo tocó y lo desactivó, pero realmente no lo ha desactivado. Entonces solo tengan cuidado con eso.
La cámara, como hablamos anteriormente, debe estar encendida. Esto es en todo momento, incluyendo ahorita. Asegúrese de tener su cámara encendida. Chat, tenemos un chat dentro de Zoom. Yo creo que todos lo han utilizado en algún momento, y si no lo han utilizado aún, usted va a ver que hay una barra de herramientas en el mismo lugar donde están el micrófono para el botón de silencio, está la cámara, y también ahí mismo hay un icono como de una burbuja que alguien está hablando, es el chat. Usted pone, lo abre y entonces usted algo, puede escribirme a mí directamente o puede usted también hacerlo con todos en la clase, ¿verdad? Y pues también vamos a utilizar los breakout rooms. Los breakout rooms son, digamos, bueno, en español se llama cuartos reducidos. Y lo que son pequeños grupos que creamos para que podemos trabajar en grupos, ¿verdad? Entonces, en vez de que todos estemos juntos en la misma, en el mismo sala, es como que literalmente el profesor, como que estuviéramos físicamente en un edificio y el profesor dijera, bueno, ok, fulanito, menganito, sotanito, van a hacer un grupo y se van a ir a tal aula, ¿verdad? Entonces, vienen el fulanito, menganito y sutanito, y se juntan y se van todos los tres a otra aula. Y van a estar trabajando como grupo en esa aula. Entonces, es lo mismo, pero en forma virtual, ¿verdad? En este caso, pues yo los mando a grupos para que no estén ahí con toda la clase y solamente las personas que están dentro del grupo. Y después lo regreso. Ahora, estando dentro del grupo, usted tiene alguna duda, no sabe qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces está el botón Ask for Help. Ese botón se va a encontrar en la parte también en la barra de herramientas, en medio prácticamente. Va a estar en medio de la barra de herramientas y usted lo aprieta. Y a mí, como profesora, me llega la notificación que usted está pidiendo ayuda. O sea, eso no es de que otra persona lo va a ver, así que no se preocupe. Simplemente es para que yo como profesor diga, fulanito en tal grupo necesita ayuda. Entonces vengo y me uno a ese grupo para ayudarles en la pregunta que tengan o cualquier otra cosa que les pueda ayudar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? Muy bien. Bueno. ¿Perdón? No, teacher. Oh, ok. Ok, muy bien. Bueno, entonces en este caso ya hemos terminado ahí con la primera presentación. Creo que pues ya está bastante claro para todos lo que se espera de ustedes, ¿verdad? Como les decía, acuérdense que estos son lineamientos de INSAFOR y, ¿verdad? Y pues, como al fin y al cabo, INSAFORP es el que nos está dando esta beca, ¿verdad? Porque eso es lo que es una beca. Entonces, ellos pues tienen el derecho de decidir qué es lo que ellos consideran razonables ahí para que ustedes mantengan la beca, y pues esos son los lineamientos. ¿Alguna pregunta, inquietud que tengan? Siéntanse libres para preguntar cualquier cosa. No, teacher. ¿No? Ok. Okay. Bueno, en este caso, pues creo que sería todo. Y lo que vamos a proceder a hacer entonces es tomar asistencia. Nuevamente voy a llamar los nombres y usted solamente me puede decir present o present. Pero asegúrese de que su cámara esté encendido, ¿verdad? Como hemos estado hablando. Ok. Alejandra. Present, teacher. Ok. Cristina. Present,
Okay, very good. Ana del Carmen. Mejía. Present, teacher. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cómo prefiere que le llamen? Ana, Ana del Carmen, Carmen. Ani. Ani, okay. Sí, teacher, thank you. Okay, muy bien. Sí, siempre les pregunto porque la idea es que se sientan bien, ¿verdad? No me gusta decirles a veces por un nombre que tal vez ni siquiera les gusta, ¿verdad? Entonces, no, quiero que se sientan bien. Ok, Ana. Present, teacher, Ani. Sí, es que te, vamos a tener entonces Ani, ¿verdad? Que sería a Ani Mejía de Álvarez y la otra sería Ana Mendoza. ¿Verdad? Ana Mendoza. You can call me Mari. Oh, okay. Yes. Very good. Okay, Mari, entonces. Mari. Okay. All right, Mari. Very good. Carolina or Caroline? Present, teacher. Very good. Thank you. Christy. Present, teacher. All right, very good. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Fátima del Carmen Portillo Hernández, no. Okay. Gerson Manuel Hernández Hernández. Present. Okay, very good. What do you prefer to be called? Gerson. 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 Gerson is okay. Okay, thank you, Gerson. Okay. Karina Noemi Alvarez Mejia? Present. Okay, very good. What do you prefer to be called? Karina. Karina. Okay, very good. Thank you, Karina. Okay. Linda Yvette Marquez de Centeno? Present, teacher. Okay, very good. What do you prefer to be called? Linda, it's okay, teacher. Linda, okay. Thank you, Linda. Thank you. Okay. Julia? Present. Okay, very good. Nicole? Present. Okay, very good. Mayra Roxana Hernandez Flores? Mayra Roxana Hernández Flores, no? Miguel Ángel Domínguez. Oh, sorry. Present. Oh. All right, very good. Alfaro Flores. Present. Okay, very good. How do you like to be called? Nelson. Nelson. Okay, thank you, Nelson. Okay, very good. Norma Carolina. Present, teacher. Okay, very good. Olga. Olga. Present, teacher. Okay, yes, ma'am. Good, excellent. Rafa. Present, teacher. All right, very good. Zeneida America Dominguez Asensio. Zeneida America Dominguez Asensio. Okay. Silvia Suleima. Present, teacher. Okay, very good. All right. And Nancy. Present, teacher. Okay, very good. Juan Carlos. Present, teacher. Good. Karen Yesenia Castillo Martinez. Karen Yesenia Castillo Martinez. Okay. Suleima Melgar. Present, teacher. Good, thank you. Carla Vanessa Vasquez de Ayala. Present. Okay. What do you prefer to be called? Vanessa is okay. Vanessa. Okay. Very good, Vanessa. Thank you.
And Wilber Alexis Torres Dominguez? Wilber Alexis Torres Dominguez? Okay, very good. All right, guys, excellent. So that is the end of our attendance. So, do you remember that I said that we were going to be going in order for our one-on-one sessions? So today, according to the list, would be Alejandra. Okay, so Alejandra, it would be your turn today. Tomorrow, it would be Cristina's. Okay, on Thursday, it would be Annie would be on Thursday, and Mari will be on Friday. Okay, so that's how it's going to be according to the list. Okay? Okay, teacher. All right, very good. All right, class, so we are going to begin our class. I'm going to show you the PowerPoint. Tell me if you can see my PowerPoint. Oops. Give me a moment. Give me 1 second, guys. Okay. There we go. All right. Can you all see it? Yes, teacher. Yes. Okay, good. So this is a Course English for Work program. It's the intermediate module one. Excuse me. Okay, so this is a little bit of me. You guys already know this. So let's talk about, first of all, the first thing we're gonna do, we're going to start with a practice for the conversation, but I want you to look at these questions that I have here in red, okay? So think about this. What is your favorite restaurant? I want you to right now in your head, don't answer the question out loud. Just in your head, think about, what is your favorite restaurant? It can be a restaurant that you go to very often. It can be a restaurant that you almost never go to, but that you love it. It can even be a restaurant that is not here in El Salvador. Maybe it's in another country or it could be in another city, okay? What's your favorite restaurant? The other question is, what makes this restaurant a special place? Think about what makes this restaurant different from all the other restaurants that that you've gone to? Why do you like this restaurant particularly? Is it the foods, the way that they serve the food? Is it the service? Maybe it's the location. Maybe it's the variety of the food, whatever it is. Or maybe it's even like, the actual restaurant itself, it's maybe the atmosphere, the mood of the restaurant. The other question is, what is more popular in your city, takeout or delivery service? Do we understand the word takeout? This word right here, takeout. Do we understand what that means? Yeah. Yes. Okay, so basically takeout is when you decide to go to a restaurant, right? Take out here. You decide to go to a restaurant, but instead of eating at the restaurant, you order at the restaurant, but you take the food to go home. So you don't eat the food at the restaurant, but you eat it home or wherever else you want to eat at. And then we have delivery service. We understand delivery service? Yeah. Yes. Delivery service, also you can eat it outside, like in your house. But the difference between takeout and delivery service is that takeout, you go directly to the restaurant and
and order the food at the restaurant, and then take the food outside of the restaurant. But in delivery service, it can either be like you can call over the cell phone or online, you can put an order online or, you know, by chat. Okay, so either way, you are ordering the food to be delivered. So you do not leave your house. Okay. All right, so we have the answer to these three questions in our mind. Yes? Okay, remember, what is your favorite restaurant? What makes this restaurant a special place? And what is more popular in your city, takeout or delivery service? Okay, so keeping those things in mind, what I'm gonna do is I'm going to divide everybody into small groups to discuss these questions, okay? So in your group, you're gonna be discussing the three questions. Everybody will have the opportunity of asking your partner the questions, asking for more information. Don't limit yourself to just saying, what is your favorite restaurant? Pizza Hut. Ah, okay. And what makes it special? The variety. Okay. What is most popular in your city? Takeout. No. Okay. I don't want that. I want you to practice more. The idea with having small groups is that you have the opportunity of talking. Okay. Right now, as a complete class, it's very difficult for everybody to practice at the same time. So that's why we're going to make small groups so that you have the opportunity to talking. Okay. And so don't limit to one question. Ask more questions, answer more questions. Don't just give yes or no answers. Okay. Is that clear? It's clear. Okay. All right, excellent. Okay, so I'm going to right now make the groups and I'm gonna give you, let's give you 7 minutes. No, I think it's too much. Let's do five. 5 minutes for everybody to have a chance to talk, okay? And in 5 minutes, we're gonna come back, okay? So let's open the rooms. My favorite restaurant is Jade. Hi. Comida china. I don't know how to say it. Hi. What is Jade? El mío es favorite restaurant Dragón Dorado. Pero es también. Ajá. Comida china también. Ay, me va a dar hambre. And you, Miguel? Vanessa, sorry to interrupt you. Are you having problems with your camera? Sorry, teacher. Are you having problems with your camera? Ah, there you are. Okay, perfect. We wanted to see you. Okay. Okay, very good. Excellent. Just continue. Pretend I'm not here. No, but you have to have your camera on. So la cámara tiene que mantenerse encendida. Teacher, a mí me parece apagada. No. O sea, ahorita parece encendida, pero hace momento estaba apagada. Es que creo que es porque cuando me voy, me cambio de página, o sea, de área, y porque se ve una captura de pantalla, entonces creo que es que se pone así. Sí, entiendo. Ajá, que estoy viendo la captura. Sí, suele pasar. Yo igual, teacher, porque yo estoy con el teléfono. Porque la cámara
cámara de la computadora, la tengo como arruinada, entonces para estar activa estoy por el teléfono, pero cuando uno se pasa a ver el screen, ajá, pasa eso, okay, creo yo. Algo, lo que podrían intentar, a ver si tal vez... compartir la imagen. Ah, en WhatsApp. Ajá, podría ser compartir la imagen, ¿verdad? O se lo pueden bajar tal vez a otro celular, ¿verdad? De alguien en la casa que tal vez lo pueda prestar mientras la clase también es otra opción, ¿verdad? Aunque no sé si van a querer prestar el celular. Está difícil. Ah, bueno, no se puede compartir, solo el anfitrión puede compartir, dice. Va. Ah, de veras. Sí, ajá, sí me sale que solo el anfitrión puede compartir. Qué interesante. Ok, voy a ver eso. Voy a ver eso el día de mañana para ver la configuración. Porque sí, okay, lo bueno es que sí podrían ustedes compartir. Sí, okay. Solo, pero en mi razón por eso es que aparece así, teacher. No es que la tenga apagada, sino que... No hay problema, entiendo. No problem. Okay. Okay, sigamos. Teacher, thank you. Okay. Bueno, ajá. Usted me dijo que era dragón dorado, ¿verdad? De China. Okay. Falta Miguel. Miguel. Hello. Michael. Hello. Son las mismas del manual, ¿va? Sí. What makes this restaurant special, please? The makes. Creo que se dice mink, carne típica o chorizo, no sé cómo ponerlo. Típico, será. Mink, creo que se dice carne. Eso lo puede poner en el pantalón. Sí, podría ser. A mí es como house pizza. Pizza de la. Vea que sería como la de la casa, sería house pizza. Vea. Ajá. My favorite is especial. Lo especial, especial house. Especial. Ajá. Especial. Okay. Especial. House pizza. Y la tercera sería. A ver cómo se dice chorizo. Yo la pregunta 2 la he contestado. The food is delicious and the service is good. Is that okay? Okay, estamos listos. So you finished? Yes. I need to practice. We need to practice. Yes. You haven't practiced yet? Not yet, teacher. All right. I'll give you 1 more minute. Okay. Okay. Thank you. Okay. ¿Están listos? Only that. It's more. It's the better because it's I got out of my work. It's better takeout. And Nico, so I spend more time in your bed. What? So I spend more time in your bed. In your yeah, but if you leave your work, it's better the takeout. Okay. I think. I don't know. But yes. It's only that.
finish, teacher. Okay, great. We're gonna move back to the main room. Okay? Okay. Okay. Okay, very good. So I have, I guess everybody had the opportunity of talking about their favorite restaurant. You want to share with the class in general, what are your favorite restaurants? You can open up your microphone and just tell us. No, no, don't be shy. Open up your microphone. Just say just the name of the restaurant. Teacher, in my case, my favorite restaurant is La Calaca. Ah, okay, La Calaca. Nice, nice. Okay, what about the rest of you? Mm-hmm. In my case, I chose Burger King. Burger King. Okay, okay, good. Good, excellent. And the others? In my case, teacher, restaurant Dragon Dorado. Okay, Chinese food. Yes. Ah, okay, good. All right, now, next question. What makes this restaurant a special place? Rice with a shrimp. Shrimp camarones, ay, no recuerdo. Shrimp. Rim. Rice. Rim. Rim. No, no, shrimp. Rim. Ah, okay. Delicious. I wrote it in the chat. Shrimp. Shrimp. Ah, rim. 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 Okay. Okay, so you like the. You like the food then, you know, the rice with shrimp. Okay, very good. All right, what about the others? What is so special about your favorite restaurant? What is special about it? Nothing? There's nothing special about your favorite restaurant? Don't be shy, come on. Remember, it's practice, practice. The more practice we have, the more we're gonna get better at it. Mate, hamburger? Uh-huh. So because you like- it, yes, my favorite food is hamburger. Okay, so the hamburgers are good there. Okay, excellent. And the others? And my favorite food is Comida China, the restaurant is Jade. Okay. How do you say that in English? So my favorite food is? You said Comida China, but that's it. Okay. So how do you say that in English? Chinese food. Very good. Exactly. Excellent. Okay. Chinese. Very good. Okay. Now, what do you guys think? What is more popular in your city? Takeout or delivery service? But we're gonna take a poll. If you think that it's more popular takeout,
do the reaction. I want you to put the reaction with the thumbs up. If you think that it's more popular delivery service, you can do the reaction of the heart. Okay? So thumbs up for takeout, heart for delivery service. Teacher. Yeah? In my case, I prefer to go to the restaurant. Okay, that's fine, that's fine. But I mean, what's more popular? Not for you personally, but in general, what's more popular? Okay, so okay. I see the majority of you would say delivery service, right? I mean, there were a few takeouts as well, but I think most people probably about, 65% said delivery service. Okay, very good. All right, class, what we're gonna do right now is we are going to now practice a conversation. So I'm hoping you can see this. Can you see it? Yes. Yeah? Oh. Yeah, teacher. Good, all right. So Tom and Diana are discussing ideas to begin prototyping a new bicycle model. Read the conversation and take turns practicing. Okay. We have, All right, so we have Luigi. It's not Tom and Diana, it's Luigi Carla. Sorry about that. Okay, so we have first Luigi. What we're gonna do is the following. But I want you to listen very carefully. I want everybody to have their microphones off. Okay, right now in this moment, microphone off. Okay, so I don't want to hear anybody, any background noise, because I only want you to hear my voice. And what I want you to do is in your house, everybody individually is going to say and practice after me, but in your own house, okay? So that we don't hear each other, because if we are having our microphones open, it will be too much noise, okay? All right, so here we go. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations. Than this place. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No, no.
The secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla. You are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. All right, very good, excellent, very, very good. Okay, so now you had the opportunity of listening and repeating. And if you want to get clarification on any of the vocabulary, on how it's pronounced, the pronunciation of the vocabulary, only pronunciation in this moment, I want you to write in the chat, okay? So write the words in the chat that you want me to help you again with the pronunciation. Okay, I will collect all the words, and at the end, we are going to practice all the words, okay? So give me first all the words that you want me to repeat the pronunciation. Any other words? So we have two in this moment. Okay, so it sounds like that's it. Okay, good. This word here, oh, wait a sec, there's more. Okay, that's good, no worries, it's fine. Continue. That's what we're here for, don't worry. If you want more words, that's okay. Any other words? Okay, all right. So the first word is higher. Higher. It's like, think of the word fire, but with an H. Okay, fire de fuego, right? So think about fire, but then eliminate the F and put an H. So it's higher. Okay. Now this word is sauce. Sauce. So you do not pronounce it sauce. Not sauce, it's sauce, sauce. So like the U is like silent. You really don't pronounce the U. It's not sau, it's saw, sauce. Okay. This is take out orders. Take out
orders. Take out orders. This one is genius. G, G. Not G, it's G, genius. And it's not heinous either. It's genius, G, G, genius. And specialty. Specialty. Please do not pronounce it as specialty. It's not as specialty. It's specialty. So in remember that in Spanish, we always put an E before the S and a consonant. So like words like España, estación, espejo, et cetera, et cetera. But in English, no. In English, we go directly, the sound is a S, right? And then we make the sound of the next consonant. So so it's just special, not especial. It's special. Okay? All right? Okay. Okay, good. All right. Now I want to give you the opportunity of asking about vocabulary that you don't understand. So if there's any words here in this conversation that you don't understand, please write in the chat. This is only for vocabulary. Anything else? Okay. All right. Sounds like that's it. Okay. The word better comes from the word good. So basically what it means is better is more good. Okay. So we are saying that the cheese is more good than the pepperoni. Except that in English, we never say more good. We say better. It's like in Spanish, you don't say más mejor, right? At least we shouldn't say más mejor, right? So the same thing in English, we cannot say more better. You say, sorry, you cannot say more good. You say better, okay? Anything else? Okay, in that case, let's continue. Okay, what we're gonna do right now, okay, what we'll do in this moment is, I'm going to actually, hold on. Just wait a moment, let me go back to this. Okay, so what we're gonna do is this. First thing I want, I'm going to be assigning you in pairs. So you're going to be working with a partner. One of you is going to be Luigi. The other one is going to be Carla. You're going to practice the conversation so that you can have a chance to practice the pronunciation. Okay. Then you're going to switch. If the first time you were Luigi, the second time you're going to be Carla. Okay. And so you have a chance to be Luigi and Carla, both of them. After you finish practicing the conversation, you're going to complete this information here. Okay, so you're going to discuss the answers to the questions below. So cheese is da 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 da. Okay, I want you to complete the information from here.
Okay. If you, this is from the manual, but if you don't have the manual with you, you can also take a screenshot, una captura de imagen. Okay, I'll give you a chance to do that. Okay, all right, so what I'm gonna do now, so everybody's clear on what you're doing? First, yes. We practice the conversation, right? Second, we switch, right? So if you're Luigi, you're gonna be Carla. If you're Carla, you're gonna be with Luigi. And third, complete the sentences, okay? So let's make the partners. Okay, you ready? Here we go. Let's open up the rooms. To hire a person to make deliveries. No, no, the secret is the sauce. It's not the cheese or sauce. We have to offer table reservation for regular customers and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are the genius. Then we'll add two more cheese and more sauce. That will be a new specialty of the house. Okay, you start. Okay. Maybe we have to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Wait, I think your restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration that this place. We also need more room. Genius. And we will add more cheese and more sauce. That will be the new special of the house. Okay. Hoy cambiamos, ¿verdad? Okay. Yo soy Luigi. Okay. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So los dos. Porque ahí. This is bitter than el queso. El queso es. No sé cómo. In the second. She says. The restaurant next door is bigger. Bigger, bigger. Quiero ver. The restaurant is too small. The restaurant next door. Bigger than. Bigger than. Ajá. Or pizzeria. Or pizzeria. Okay. They have more beautiful decoration then. In the next number two, the restaurant next door is the decoration display. Que no le escucho bien. Prácticamente es lo que está en negrita en la página 9. En la segunda, por eso. Lo que está sombreado. Bigger than
Beer than. Beautiful decoration than. Better. Okay. Ella lo entendí. Okay. La primera sería better than. Yes. She is better than pepper. And number two, the restaurant next door is bigger. Bigger than. Than or pizzeria. Better for beer. Teacher. Say. Yes. ¿Qué significa beer? Okay, you can ask me in English. Teacher, this question is bigger. Bigger? Mm-hmm. Bigger is more big. You understand big, right? Muy grande. Do you understand big? Bigger. Grande, right? Okay, so bigger is more big. Es como más grande o gigante. Mayor al anterior. Mm-hmm. Gigante, podría decir. Mm-hmm. Giant. Sí. ¿Y giant? Sería. No, you're just comparing. You're just saying that it's more big, it's más grande. So. Okay. Más grande. Okay. Y number three, we have this is better than pepperoni. Better than. Mm-hmm. It is. Better than. Okay. Practicamos de nuevo la conversación. Okay. I'm Luigi. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizza. No, Rafa. I need more location. I don't believe it. Please. No. Okay. The first one is delivery. You can call a restaurant or order food and they take it to you home. The second, to make a reservation at the restaurant, is a book a table. We can table at house. The new special of the our house. Of the house. Ahora yo. Yes. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customer, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. Terminamos, teacher. You finished practicing? Yes. And did you finish the sentences? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Okay, wonderful. I will see you in the main room in a few seconds. Perfect. Okay.
Okay, great. I think I gave you enough time there to practice and to complete the sentences. So right now we're going to be checking the answers to the sentences. Okay, and for this, I need you guys to help me complete it. Oops. Okay, so I'm going to... Okay, so we're here completing. Discuss the answers to the questions below. Cheese is? Better than. Okay, so we have better than. The restaurant next door is? Bigger than our pizzeria. It's than and not then. Okay, be careful. It's bigger than with an A. Yeah. Not then. Then is entonces. But this is with an A. Than. Okay. Next. Okay. They have than. More beautiful. Oh, very good. All right, so those are the answers. Excellent. Okay, so if you notice here, we are comparing. We're always comparing more. Two things, right? We're more comparing. Beautiful. Yeah, exactly. So we are comparing, for example, here we're comparing the cheese and the pepperoni, right? Over here, we're comparing the restaurant next door to our pizzeria. So we have the restaurant next door and our pizzeria. Two things that we're comparing. Qué fuerte. Sorry? Okay. Remember to always turn off your microphones, everybody. Turn off your microphones, please. Okay, all right, so, and then here we're comparing the decorations in the restaurant next door with the decorations in this place. So we are comparing always two things, okay? So when we are comparing two things, we have what we call comparison. That's what we're gonna be learning tomorrow. But right now, what I'm going to do is I'm going to ask you to match the restaurant industry words with their meaning, okay? So we have words like specialty, buffet, book a table, takeout, and delivery. Now, I want you to open your microphone and repeat these words with me. Specialty. Okay? Specialty. Everybody. Specialty. Okay. Okay, remember, it's not a specialty. No, it's specialty. Se lo voy a poner de esta forma. Repeat, teacher. Specialty. Okay. Vale. Quiero que cuando ustedes vean una letra S con una consonante, como en este caso, ¿verdad? Como acá. Quiero que ustedes piensen en una serpiente. Okay. ¿Cómo le hacen las serpientes? Ajá, cabal. Ahora.
¿Ustedes alguna vez han visto una serpiente o han oído alguna serpiente que le haga? ¿Será que no? No, ¿verdad? No. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque el sonido de lo que hace es solamente, ¿verdad? Entonces, vamos a pretender que somos como serpientes cuando hacemos este sonido. Y vamos a empezar con el sonido de una serpiente. Vamos a hacer... Y de ahí vamos a entrar con la otra letra. Entonces vamos a empezar. Specialty. 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 Ok, entonces no vamos a hacer specialty, no. Vamos a empezar como que fuéramos una serpiente. Specialty. Y de ahí lo dejamos ir. ¿Ok? Ok. Esta próxima es buffet. Buffet. Repeat. Buffet. Ok. Esto no se pronuncia buffet. It is not buffet. It's buffet. Buffet. The reason is because the origin of this word is not English, it's French, the French word. And that's why, because it's French, we pronounce it differently, okay? Then we have book a table, repeat, book a table. Book a table. Book a table. Good. Take out. 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 A-O. Delivery. 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 Okay. Delivery. All right. Now I want you to match the vocabulary with the definitions. Okay? I'll give you 2 minutes to do that. I finished, teacher. Teacher, do your microphone. Thank you. That's exactly what we're going to be doing right now. We're going to be checking the answers. So we have specialty. Oh, no, sorry. But no, al revés, perdón. You can call a restaurant, order food, and they take it to your home. What which number is that? Delivery. Five. Fine, good, excellent. To make a reservation at a restaurant. Three. Three. Book a table.
Yes, book a table. A packaged meal that you can eat away from the restaurant. Four. Two. Four. What number? A packaged packed meal that you can eat away from the restaurant. Takeout. Takeout. Takeout, number four. Different dishes placed in a public area where people serve themselves. Buffet. Okay, remember, it's not buffet, it's buffet. Good. A dish that is extremely good in a particular restaurant. Specialty. Specialty. Very number one. Bravo. Excellent. There you go. So it's 5, 3, 4, 2, 1. Okay, nice stuff. All right, guys, we have come to the end of our class today. Before we finish, I'm going to take attendance quickly. So we have Alejandra. Present, teacher. Good. Don't forget that that we have the one-on-one session today. Okay. Okay, so Cristina. Present, teacher. Okay. Annie? Present, teacher. Good. Mari? Present. Good. Carolyn? Carolyn? Carolina Yamilet? No. Okay. Christy? Present, teacher. Good. Present, teacher, perdón. Oh, okay. Good, good, excellent. Quiero ver. Fátima del Carmen, no. No, ¿ve? Okay. Gerson. Present. Okay. Karina. Present. Very good. Linda. Present, teacher. Julia. Present. Good. Nicole. Present. Good. Mayra Roxana Hernandez Flores. Miguel. Present. Okay. Nelson. Present. Good. Norma. Present, teacher. Good. Olga. Present, teacher. Good. Rafa. Present, teacher. Okay, good. Zeneida America Dominguez Asensio. Zuleima Rodriguez. Present, teacher. Okay. Nancy. Present, teacher. Very good. Juan Carlos. Present, teacher. Karen Yesenia Castillo. Zuleima Melgar. Present, teacher. Carla. Present. Carla Vanessa, sorry, Carla Vanessa. Okay, and Wilber Alexis Torres. Okay, all right, guys, so that's going to be all for today. And we'll see each other tomorrow. See you on tomorrow at 8 o'clock, okay? All right, so acuérdense de unirse al grupo de WhatsApp si todavía no lo han hecho y de revisar que tengan acceso a la plataforma y voy a mandar el manual dentro de poco cuando ya me asegure que la mayoría están adentro. Yo creo que ya lo mandaron, pero por si acaso alguien ha quedado fuera, lo voy a mandar nuevamente. Ok, so that's it, guys. Okay. Have a good good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Hello, Alejandra. ¿Qué tal? Hello. I'm sick, teacher. ¿Cómo está? Pues aquí enferma de COVID. ¿En sí. serio? Ay, sí. No tengo la Pero
pero ya estoy mejor, o sea, ya pasó como lo más fuerte. Okay. ¿Y fue la tradicional o la Omicron? No, la tradicional. Por suerte, porque, ajá, o sea. Ay, no, qué cosa. Lamento mucho. Sí, miren. No, tranquilo. ¿Cuánto tiempo tiene de estar así? Desde el domingo. El domingo empecé como una gripe normal y el lunes, que fue mi día libre, fui al doctor y me detectaron faringitis aguda, o sea, gripe. Llegué el miércoles y me dejaron hacerme la prueba y salí positiva. Entonces ya el jueves ya empecé así como con el tratamiento, pero ya el jueves ya estaban los escalofríos, ya estaba el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, y o sea, sí, es súper feo. Uh-huh. Ay, no, que lo lamento. No, pero estamos bien. Sí, lo bueno es que ya sobrevivió eso, ¿verdad? Ya parece ser que ya va saliendo, ¿verdad? Sí. Qué bien, me alegra saber eso. Sí, ya dentro de poco va a estar bien. ¿Y tiene todas las vacunas? Dos vacunas. Sí, creo que por eso no fue así como que tan fuerte. Y aparte que estuve tomando mucha vitamina C, pues limonadas y que de todo. Entonces, creo que lo más duro fue, lo más difícil es porque tengo a mi bebé de 2 años. Entonces, él es mamá, 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 todo el tiempo. Entonces, literalmente tuve que ir de acá de la casa, donde mis hermanos me tuvieron ahí aislada porque es mentira, con el niño no podía. Sí, no, y hay que cuidarlos porque esa edad, ay, no. Sí, no, entonces, pero ya estamos bien ahí. Gracias a Dios, teacher. Ay, qué bien, me alegra saber eso. Gracias. Cuénteme, ¿en qué le podría yo ayudar? Bueno, realmente hasta el momento estuve repasando las diapositivas anteriores, a nivel básico, yo empecé, teacher, o sea, sí, cero, full cero. Y pues gracias a Dios creo que he avanzado bastante. Lo que más me cuesta, creería yo, es todavía como tener como el vocabulario un poquito más extenso, ¿sí? Conocer un poco más palabras y quizás me cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? Cuando lo están hablando. Sí me cuesta entenderlo algunas partes, porque hay palabras que no sé qué significan. Uh-huh. Pero cuando lo veo escrito, yo sé qué dice. Yo logro saber qué dice, ajá, y todo, pero al escucharlo sí se me dificulta un montón. Uh-huh. Ajá. Y al hablarlo también, es como que a veces no hay lo que decir, es como que se me van las palabras. Uh-huh. A veces es falta de práctica, ¿verdad? Ajá, eso sobre todo. Muchas prácticas se nos van las palabras, ¿verdad? Entonces, entre más práctica tenemos, nos vamos a estar más alertos, ¿verdad? A las palabras que necesitamos utilizar, ¿verdad? ¿Usted tiene con quién practicar, digamos, en casita o en el trabajo? Con Duolingo. ¿Pero qué hay de práctica así de verbal? Pues realmente con nadie. Okay. Tengo una compañera que estamos ahorita como en lo mismo, ella está yendo a una academia. Ajá. Y yo estoy acá y vamos casi que iguales, pero si de repente, como somos turnos contrarios, no, de repente sí cruzamos palabras, pero no es así como frecuente. Entonces creo que ahí es lo que me falta todavía reforzarle. Ajá, entiendo, ok. Uh-huh. Bueno, entonces, sí, trate de ver cómo podría, tal vez algún familiar, ¿verdad? Que esté aprendiendo o que ya sepa algo. Y no tiene que ser cabal su mismo nivel, ¿verdad? A veces queremos, ay, cabal el mismo nivel, pero no, o sea, puede ser alguien que ya sepa más que usted incluso. Sí, ¿verdad? Pues todos saben más que yo. Excelente, mejor todavía. Mejor, porque así usted va a tener la oportunidad que le digan, sí, los está haciendo bien, no necesita pronunciarlo de esa forma. Y como hay esa confianza con el familiar, pues entonces le va a decir la verdad.
Entonces, y usted no, no creo que se vaya a enojar, ¿verdad? De que le... No. Entonces, eso es algo bueno, ¿verdad? Porque tenemos esa confianza. Entonces, inténtelo. Trate de, por ejemplo, por Messenger, ¿verdad? O por WhatsApp. Bueno, por Zoom, ¿verdad? Lo que sea, trate un, o puede ser incluso un mensaje de audio que mande, ¿verdad? Y si la persona también le está mandando mensaje de audio y entonces está escuchando y hablando al mismo tiempo. Cosas así, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Verdad? Sí. Es una forma que puede usted practicar, ¿verdad? Y con el listening voy a compartir también un sitio web con el grupo. Que les puede ayudar bastante. Yo he encontrado que este sitio es muy útil ahí para listening. Hay diferentes tipos de listening y un sinnúmero, y también va por niveles de principiante, intermedio y avanzado. Lo va a compartir en el grupo, sí. Sí, lo voy a compartir en el grupo para que ustedes puedan entrar y practicar, ¿verdad? Son conversaciones cortas y hay también pequeñas pruebas, ¿verdad? Laboratorios que puede hacer de lo que usted escucha. Y también aparece el guión de la conversación para que usted vaya también siguiéndolo. O puede revisar después si lo tiene correcto, ¿verdad? Sí, creo que eso es como lo que más me cuesta, el escucharlo. Y a veces yo busco las palabras, por lo menos en Google, pero... No entiendo, no se logra entender como bien la pronunciación de algunas palabras. O sea, cuando usted nos dice acá en la clase, pues creo que logramos entendérselo, pero creo que en Google no identifico bien cómo inicia, así con D, con S, con E, y cuesta bastante realmente. Y cuando es así, puede utilizar el WhatsApp si hay una palabra que uno entiende. Utilice el WhatsApp y me manda un mensaje, ya sea por privado o en el grupo de chat. Okay, teacher. No hay problema. Porque en eso sí falló en la pronunciación, sí que no hay. Sí, solo póngame, teacher, how do you pronounce this word? Boom. Y entonces okay. Le mando el audio ya con la palabra. Sencillo. Gracias, teacher. Eso sería como lo más, o sea, pero de ahí, pues, lo anteriormente que vi, pues, hasta el momento todo está bien, y ahí lo nuevo que, pues, usted nos va a enseñar, a ver qué tal. Excelente. Bueno, cualquier cosa, aquí estamos a la orden, y como le digo, no tenga pena en mandarme un WhatsApp. Puede ser que tal vez no le responda inmediatamente, porque puede ser que esté ocupada en ese momento, pero... Al solo poder yo le correspondo, ¿verdad? Okay, I'm great. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome, Alejandra. Entonces, bueno, estamos ahí pendientes de cualquier pregunta. Lo puede hacer ya sea en la clase, ¿verdad? También, o sea, para eso también es la clase, ¿verdad? O si no, si se le ocurre durante el día y se dice, me voy a olvidar para la clase, mejor en este mismo momento ponga la pregunta, ¿ok? Ok, está bien, teacher. Thank you. You're welcome. Bueno, un gusto, Alejandra, y espero que se mejore, ¿verdad? Gracias. Gracias, teacher. Good night. Good night. Bye. Bye.